tenían poco y se quedaron sin nada. El fuego consumió la precaria vivienda en la que vivía esta mujer junto a sus hijos. Aparentemente, un desperfecto eléctrico habría originado las llamas. Hoy solo cuentan con lo puesto y el dolor de haber quedado sin un techo. De la electricidad, fue lo que, del cable, empezó el incendio. Se han quedado sin nada. Con algunas cositas, así con la mochila de mi hermano, así con esas cosas, pero las otras cosas no logramos sacar nada. El fuego tomó muy rápido la casa. Sí, muy rápido. Primero tiraron un poquito de agua y después agarró toda la cama de nosotros. Llegaron a salir, por suerte, bueno, no hay nadie que esté herido. No, nadie. Llegaron a sacar todo rápido, salieron todo rápido. Señora, ¿cuántos chiquitos tiene? ¿Cuántos? 6. Y está mi hermana con su hija también. Mi sobrina también, que se quedó sin nada. Que vive. No. 5 estaban ahí adentro con ella, y mi tía y mi primita, que llegaron ayer de viaje. Se le prendió fuego todo también. Todas las cosas de la escuela, de los chicos, no llegaron a sacar nada. Los bomberos trabajaron durante largas horas para sofocar las llamas y enfriar las chapas y las maderas quemadas. La precaria casilla está ubicada en una de las colectoras de circunvalación, a la altura de Avenida del Rosario, en la mano hacia el este. La familia se preparaba para ir a la escuela. Llegaron a salir, con suerte, no sacaron nada. Nada, no lo pudieron recuperar. Nada, nada. Ellos salieron con suerte, mira. El precario asentamiento cuenta con las vías del ferrocarril a escasos metros de cada casilla. No tienen agua ni servicios y la dificultad para vivir allí es extrema. No tenemos dónde vivir, si no lo iríamos de acá. ¿Agua tienen? Agua, y el que tiene agua acá, la vía, tiene oro en la casa. Pero igual que con la luz, todo, es un problema vivir acá. Por estas horas, la familia, oriunda de Misiones, se quedó con lo puesto. La ayuda será indispensable para volver a empezar. No tiene nada, se quedó sin nada. Se quedó el terreno solo, ¿no? No tiene más nada. ¿Qué pedirías para aquellos que te están escuchando, si pueden darle una mano a esta familia? Y yo, con lo que puedan colaborar, que ya eso ya va a ser suficiente. Colchones o abrigos, quedamos sin nada, ¿no? A lo que quieran darnos, bienvenidos sería, no quedamos sin nada. En el lugar trabajó una cuadrilla de bomberos zapadores y a la crueldad de la pobreza extrema se sumó un incendio voraz que se arrasó con el presente de esta familia.